Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Leveando Personajes con el sacerdote en su especialización de disciplina. Como veis, iba a hacerlo de siempre, ¿no? Pongo la camarita, me miro un poquito, como pasó la otra vez que algunos me cazaste, solo 20 personas, visteis ese principio del vídeo, los que lo visteis ya sabréis a lo que me refiero. Y que me lo matan. Oye, ¿es el mismo? Joder, Warrior, ¿por qué van todos? ¿Por qué son todos gnomos ahora los guerreros? ¿Qué está pasando? Ah, porque llevan el juguete, supongo, ¿no? Bueno, pues eso, he metido cola como siempre por si saltara y tal. Y justo pues ha sido meter y salir. Es una instancia que no hemos hecho, así que vamos a dejarla. Es más, os dije que iba a moverme para estar en el siguiente sitio para el próximo capítulo. Y claro, yo he metido cola y digo, bueno, pues mientras tiro para abajo. Y así cuando salte pues ya estoy más o menos por allí, pongo a grabar y tal. Pero no, resulta que estamos donde lo dejamos ayer. Madre mía, el Warren no sabe por dónde es. Ay, Dios mío. Y bueno, vamos a hacer el capítulo. Va a ser de mazmorra. Creo yo que va a ser de mazmorra. Me habéis dicho algo que os gusta bastante. ¿Qué niveles son? 35, 34, 34. O sea, que hay mucha posibilidad. Es que, en específica, tenéis aquí. O sea, pueden salir estas. Maraudon. Esta no la hemos hecho. Esta no la hemos hecho. Las de Rajacielo, no sé qué leche. No. ¿Cómo se llama? Rajacielo, no la... Uy, me muere. No la hemos hecho tampoco, lo que pasa es que ya no creo que salten. Pero en fin, que os gusta bastante el tema de hacer mazmorras, a mí también, ¿eh? Además es la manera más rápida de subir, si te tocan mazmorras diferentes. Y de momento, pues, bueno, mientras puede y salten, yo para adelante. Hago mazmorras y ya está. Ya habréis visto, supongo, cuando estéis viendo este vídeo, ya habréis visto el vídeo de PvP, en el que os agradezco todo esto, así que... Bueno, lo digo también por aquí, por si alguien no ve PvP o cualquier historia. Agradeceros, pues eso, la compañía que me hacéis, que... Este tío no sabe que la melee aquí pilla. Este tío aquí no sabe que a esos bichos no se les tanquea. En fin, me dice que cure. Madre mía, que encima echa mierda, ¿sabes? Vamos a rajear aquí un poquito. A resucitar al druida, porque si no es capaz de no saber por dónde es, porque me acuerdo que la instancia esta era súper complicada. Y uf, madre mía, ahora está diciendo maga, deja de pulear. O sea, tenemos al tanque, al retrasado, nos ha tocado al más retrasado de su, no sé dónde, de Dunmor. Es que Dunmor, alianza, evidentemente no toda gente de Dunmor es gilipollas, ¿vale? Pero hay mayor concentración, a mayor población, pues evidentemente mayor probabilidad de retrasos mentales. Y aquí, como veis, pues parece que es uno de ellos. Porque madre mía, para darle de hostias, cura, dice el subnormal. En fin, esto, él está ahí tanqueando tan ricamente, le da igual la gente que viene por detrás, da igual, madre mía. Mira que lo está intentando levantar con Flash Gear, pero es que sí. Le he metido el escudo, se me ha muerto. O sea, si le ha acabado el escudo, estaba con Flash Gear y se muere, es que no hay más. En fin, pues eso, que agradeceros, después de este pequeño lapsus, agradeceros el apoyo, es más, espérate un momentito, agradeceros el apoyo, el tiempo que estáis aquí, que pasáis muchísimo tiempo, porque es lo que tiene subir tantos vídeos, y además me consta que hay muchos de vosotros que os lo leéis entero, que os veis todos los vídeos enteros, y todos los vídeos que subo. Ojo. Madre mía. Hostia, por cierto, y nada, pues eso, que muchísimas gracias, que estoy muy contento con el canal, que me lo hacéis pasar de putísima madre, en serio, me lo paso muy bien, no sabéis el chute de autoestima que te da, de autoestima y de cariño y de todo, cuando te pones a leer comentarios, pues eso, de apoyo, de felicitaciones y de todo esto. Y bueno, y también, sí, de apoyo, como por ejemplo lo que me pasó con Leo, ¿no? Ese día para mí fue muy especial, el ver cómo tanta gente que no te conoce te apoya y tal, fue increíble, fue increíble. Así que nada, espero
que a partir del 2016 vaya la cosa aún mejor, que incrementemos esta gran familia que somos ya y a ver qué tal se da. Estoy, a ver. Lo quiero echar, tío. Lo quiero echar, lo voy a echar, ¿eh? Como lo echen, me meo. Ojo. Ay. No la han echado. Ha fracasado la votación. No me expulsé, dice. Pues se ve que irá con alguien. Oh, con dos de tumor, tío. Es imposible. Es imposible. Ahora, al final me echarán a mí. Ahora es cuando me echan a mí y actúa el karma. Dice, no me eches, voy primero en DPS. Y le dice uno, eres War Protect. Si fueras por debajo a estos niveles, era para pegarte. El vídeo del salseíto, madre mía, con lo bien que estaba yo en el Iron Man, que no tenía que depender de nadie. No, no me acordaba la panda de payasetes que hay sueltos por aquí, macho. Bueno, ya hemos matado. ¿Había que lotear? No, ¿verdad? ¿Había que matar? No, no hay que hacer nada aquí. Vale. Pues continuamos para adelante. No es muy larga esta mazmorra, la verdad. Voy a sacar, vale, no, no tengo ganas de hacer. Cuando no está a gusto, o sea, tampoco me rayo, ¿sabes? No, no pasa nada, pero paso de andar curando a esta gente, que le den por culo y que se tiren un ratito buscando cola, buscando un healer. Yo como voy por misiones y voy por tal, me la pela un poquito. Lo único que vamos a tener que hacer un poco de turismo, porque tenemos que bajar hasta abajo y nos vamos a ir a Feralas. Y por cierto, nos queda ya muy poquito, estamos en el 35. Nos falta nada, si todavía no tengo bolsas. Ya pillaré bolsas y la montura rápida cuando vaya a alguna ciudad. De momento no, no estoy pasando por ninguna. Y eso, y faltan tres niveles. Tres niveles nada más para empezar a curar pegando. Creo que tengo ganas porque está muy chulo. Está muy chulo el meter ahí las puniciones estas. No, sí, pues las puniciones y levantar a la melee es la leche. Vale, me dice el Twister que ya está un poquito tarde. Un poquito tarde. Ya el vídeo PvP ha sido grabado. Vosotros ya lo habréis visto. ¡Ay, que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Madre mía lo que pega esto! Me pongo segundo en daño, ¿sabes? Porque el otro es Warrior Protect. Que si no fuera. Ya sabéis que a este nivel, bueno, los tanques están muy, muy cebados. Y es prácticamente imposible ganarle. Vamos, si le ganáis es porque o vais con reliquias y ellos no, evidentemente, o porque son muy malos. Incluso siendo muy malos, ¿qué hace? ¿Por qué no tanquea el retrasado? Tanquea ahí, hombre. Voy a bulear porque estaría muy gracioso. Estaría muy gracioso que el hijo puta, porque van dos, ¿vale? Estaría muy gracioso que me echaran. Que me echaran al final y no, no tengo ganas. No tengo ganas. Y como cuando estás en combate no te pueden echar, pues. Pues eso, ¿ves? Está ahí parado el gilipollas. Están intentando echarme, es que míralo, míralo. Ay, Dios mío, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Si es que. Ay, este pringaete. Bueno, ya habrá visto que no se me puede echar estando en combate y le habrá dado mucho por saco. En fin, vamos a entregar esto. Ya no lo curamos. La mazmorra ha terminado aquí. No vamos a salir. Hemos subido de nivel, ¿verdad? Me parece que sí, que hemos subido. Vamos a dejar el grupo. Porque, como digo, ya hemos terminado. Esta parte de la mazmorra la hemos terminado ya. Y estoy, pues, donde os dije, ¿vale? Ahora vamos a ir para abajo. Vamos a meter otra vez cola de mazmorra. A ver si hay suerte. Y nos salta, pues, un damán. Bueno, hostia, la masacre. Ah, claro, porque hemos subido. Pues eso, a ver si nos sale una mazmorra nueva. Esto. Hostia, un anillito. Aniquito. Necesito bolsas, de verdad. Madre mía. Además que las bolsas no es excusa, porque las bolsas en realidad me las puedo comprar y mandárselas con otro personaje, pero es que. En fin. La pereza. Pereza es extrema. A ver, esto que se raya siempre cuando sales de grupo, se te raya, macho. ¿Dónde era? Siempre me olvido. Aquí en solo, le damos, por ejemplo, aquí. Le damos aquí y ya se arregla. Vaya, por Dios, no lo he podido cambiar porque me he metido en combate. Y bueno, para los que me preguntáis mucho, siempre, en todos los vídeos me estáis preguntando por lo mismo,
Que sepáis que el tema de las barras de vida y los debuffos es el TD Plate, ¿vale? TD Plate. Lo voy a escribir aquí en pantalla, ¿vale? Para que lo veáis. TD Plate. Ponéis eso ahí. Como sale en el bocadillo, pues así. Bueno, así o era así. TD Plate. Ya no me acuerdo. Maldita sea. Bueno, pues lo miramos aquí. Vale, pues así, sí, era como lo he escrito la primera vez, ¿vale? TD Plate. Ahí lo tenéis, lo bajáis en curso y ya está. No hay que configurar nada. Yo creo que no configure nada. Te lo pones y ya funciona perfectamente. Luego, si tú te lo quieres poner más a tu gusto, pues ya lo toqueteáis vosotros un poco más. Pero vamos, realmente no hace falta. No hace falta. Vale, faltan 3 DPS. Tenemos el tanque, el healer, qué sé yo. 3 DPS, pero ¿cómo puede faltar 3 DPS? ¿En serio? ¿Te estás quedando conmigo? ¿Cuánto dan? A 65 de plata, digo. ¿Cómo van a dar tanto? ¿Esto qué es? Reduce tu caída. ¿Esto qué es? A las sombreras. Esto no nos mejora más. A estos niveles prefiero el crítico. No sé muy bien a qué va el sacerdote. Me lo podéis dejar en el comentario. ¿A qué va el sacerdote de disciplina en PvP? Que es para lo que voy a utilizar. Yo PvP no lo voy a utilizar. Y luego una cosa que me habéis dicho un par de personas. Que bueno, primero la guild la tengo que crear, la voy a crear en Zetun, la voy a crear en Minaon. Bueno, es que no lo sé, es que claro, como tengo personajes en muchos servers, pues no sé cómo lo voy a hacer. Seguramente la cree en Minaonda, que es donde tengo el Hunter, que es main, que ese no lo puedo pasar a la guild porque está en Orden Inmortal, que es donde yo raideo. Pero con el Rogue, que sí que lo tengo, y el Monje, pues eso sí que los puedo pasar a la guild. A la guild esta que voy a crear. Me habéis dicho que bueno, que para traer nuevo contenido y tal, que si no. Esto lo comento, ¿vale? Para que sepáis que os leo y os doy mi opinión, porque muchas veces me escribís, os respondo y sois tan cabritos que no leéis lo que os respondo, ¿eh? Sois unos mamonzuelos. Pero bueno, me habéis dicho, algunos de vosotros. Ojo, espérate, porque estoy mirando ahora cómo subir por ahí. Vale, por aquí. Que si. Que. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? Ojo, porque esto está un poco lleno. Esto está un poco lleno, ¿eh? Voy a tirar Holy Novas de estas para ir. Bueno, en realidad me los podría cargar, ¿eh? Aquí hay bastante experiencia. Hostia, vaya pecha de bicho hay aquí, tú. Bueno, vamos a cargar todo así. A tomar mucho por saco. Vale, pues me habíais preguntado que me aparecería la guild esta que voy a crear. A ver, yo la guild ya lo he dicho, lo que pasa es que hay mucha gente nueva y claro, cuando yo digo algo en vídeos que llevan 2 meses, pues la gente nueva no la ha visto, evidentemente. Pero yo lo que he comentado de la guild es que no va a ser una guild donde yo esté pendiente. Vamos a ver, es una guild por si alguien quiere estar y yo cuando conecte con el rogue y con el monje y con los personajes que tenga en Minaonda, si voy a grabar o voy a hacer alguna VG, pues bueno, la gente que esté conectada en la guild, pues le digo, ¿quién se quiere venir? Y pues a los cuatro primeros que digan o voy rotando lo que sea, pues se vienen, ¿vale? Mejor que Battle List, porque Battle Net, porque la Friend List yo ya la tengo llena, no puedo hacer nada y en fin, no puedo agregar a gente nueva y tal. Por cierto, espérate, que estoy liando. Entonces, la idea es, bueno, pues tener los personajes ahí y ya está. No voy a montar nada, o sea, yo no tengo tiempo para eso. Y cuando raideé, mucho menos. Ahora ya no tengo tiempo, pero es que luego. Tampoco. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya lo he comentado varias veces, que ahora mismo el tiempo que yo raideaba, que era de 10:30 a 1 de la mañana, yo ahora lo que hago es RPGs. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, estamos de parón por las navidades. Pero una vez terminan las navidades, volvemos a hacer RPGs. Y sigo con el mismo tiempo que ahora. Ahora tengo un poquito más de tiempo, pero este tiempo estoy con mi pareja y con mi familia en Navidad. O sea, no estoy haciendo nada de vídeo ni nada por el estilo. Entonces, claro, me habéis propuesto que ya no cosas de PvP, me habéis propuesto que en la guild que cree hagamos un grupo y hagamos contenido antiguo con equipo. A ver, eso está muy chulo, ¿vale? Bueno, para mí no porque yo he hecho todo el contenido, porque llevo jugando desde la Classic y por suerte he podido hacer todo el contenido, menos una rama 40 que no lo terminé, no lo conseguí limpiar entero, porque era súper difícil. Pero el resto del contenido de todas las expansiones lo he limpiado, lo he visto. Entonces, a mí no me gusta, o sea, yo no tengo ganas de volver a wipear en los bosses que ya wipeé hace 5, 7, 8 años. No apetece nada. Pero aunque me apeteciera, eso es un marrón que te cagas. O sea, eso es buscar un grupo, ¿vale? De 20 personas o de lo que sea.
Que se equipen esas 20 personas, que hasta que vayan equipadas pueden pasar yo que sé cuánto tiempo. Y luego, a ver, aquí hay gente de todo tipo, hay gente que es muy mala, gente que es muy buena, pero al fin y al cabo, en fin, es que para estar wipeando en los bosses de antiguas mazmorras una y otra vez y una y otra vez, pues no, no me apetece, la verdad es que nada, no me apetece nada. Y sobre todo eso, y sobre todo el principal motivo por qué no lo hago es la falta de tiempo. Yo no tengo tiempo para hacer eso porque no, porque es un coñazo, eso es mucha gente que hay que organizar, gente que se tiene que equipar y no, y es un poco coñazo. Pero bueno, estamos en Feralas, espero que no os importe, pero es que realmente, es lo que digo, no tengo tiempo. Y aunque tuviera tiempo, como digo, es algo que no, a mí personalmente no me gustaría hacer. Me gustaría hacer porque, como digo, por suerte, he raideado ya esas mazmorras, esas raids y no es algo que me llame la atención. Y yo, ya sabéis que lo que hay en el canal, si hay vídeos de X juego o cualquier historia, es porque lo estoy jugando y porque estoy disfrutando de ese juego. Si yo no estuviera jugando a ese juego ni me estuviera divirtiendo con ese juego, en el canal no está. Por eso muchas veces me preguntáis, pues sube no sé qué, pues juega a Hero of Stone, juega a Dota 2. Yo todos esos juegos lo he probado y lo he jugado. Si estoy subiendo, pongo este ejemplo porque es el más reciente. Si estoy jugando a League of Legends es simplemente porque estoy jugando a League of Legends y los otros no me han llamado tanta la atención. ¿Eso significa que sea mejor el LoL? Evidentemente no. Que sea un juego mejor o peor depende del gusto personal de cada persona. Pero mi gusto personal, por muy malo que sea o muy bueno que sea, es que a mí el Hero of Stone no me gusta la mecánica que tiene y el Dota pues no me llama la atención. Lo jugué y no me gusta. No, no me hizo gracia ninguna. Entonces pues eso, así se rige lo que hay en el canal. Aquí no vais a ver juegos porque sean super pepinos. A lo mejor, ojo, a lo mejor sale un juego que yo no conozco. Es un juego conocido porque viene de una saga y tiene un nombre del copón. Y entonces a lo mejor lo subo. Pero ¿qué pasa? Que si a mí no me gusta, no lo voy a subir. Ha pasado con el Fallout 4, ¿vale? Un pedazo de juego que tenía un pedazo de nombre y todos los youtubers subiéndolo. Yo creo que subió dos capítulos o tres capítulos, me parece. Me dejó de llamar la atención para subirlo al canal. Y rápido se fue. Tal como vino, el juego se fue. Se dejó de subir. Pero como digo, yo lo que no voy a hacer es subir algo a desgana. Entonces, bueno, que sepáis que eso. Evidentemente juegos que me digáis y me recomendéis, los veo, ¿eh? Los veo y me los miro y si veo que me enganchan un poquito, pues decido hacer una serie con ellos, si tengo tiempo. Pero que eso, que sepáis que más o menos los juegos que me comentáis y sobre todo los conocidos, pues ya los he jugado y si no están en el canal es por eso, porque no me divierten o no me llaman la atención tanto como otros y en fin. Ahora, por cierto, le he echado el ojo al Pillar of Eternity. Me lo estoy pensando muy seriamente, el pillármelo, porque es un tipo de juego de rol clásico que me molaría bastante jugar. Pero bueno, estoy todavía. Me gustaría que me comentarais qué os parecería. Yo no lo conozco, ¿vale? El Pillar of Eternity lo he visto un poquito, pero realmente, bueno, creo que es parecido al Baldur's Gate, me parece, o algo así. Pero vamos, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues si veis que a lo mejor os puede llegar a molar a alguno, como siempre, me lo dejáis en comentarios y yo haré lo posible por traer unos cuantos episodios. Y si veo que me va enganchando y me va gustando, pues se queda en el canal y hacemos una serie que subimos cada tres. Bueno, depende de lo que os vaya gustando. Ya habéis visto, por ejemplo, el LOL que cada 2 días se sube, pero porque está gustando mucho. Y está teniendo muchas visitas también. Entonces, pues eso. A medida que las cosas van subiendo o bajando, pues van perdiendo o ganando popularidad, no. Frecuencia de subida. Y creo, bueno, esta misión no la vamos a terminar porque me falta bastante para terminarla, por cierto. Así que vamos a ver hasta lo que da tiempo. Además, hoy voy con el tiempo muy, 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 muy justo. Y eso, hoy voy a clavar el tiempo, ayer fueron 20 y tantos minutos, ayer nos pasamos un poquitín. Hoy lo vamos a dejar clavado en el tiempo, ya mazmorra no, no da, porque faltan 2 DPS, que faltan 2 DPS, que falta un tanque, vale, pero DPS. Pero en fin, y nada, lo dejaremos por aquí y ya seguimos el próximo día, que estos bichos ya son de nuestro nivel. No he visto la experiencia que nos dan, a ver. Nos dan 4.000, o sea, está bastante bien. La mazmorra creo que nos han dado. En mazmorra nos han dado 5.000, me parece. O sea que está muy, muy, muy bien. Oye, yo he cogido. ¿Esto qué era? Invoca. Vale.
Vamos a venirnos aquí, que me parece que este cuerno que hemos cogido antes era para invocar aquí. Vale. Matamos a la tipeja. Tú, muérete. ¡Muérete! Vale. Lo hemos dejado bastante, o sea, no hemos hecho mucho porque el capítulo ha sido básicamente ir a Feralas y hacer la mazmorra con la gentucilla esta. Que vaya tela, que me tiene que tocar en el capítulo de hoy, me tiene que tocar la gentuza esta. Y bueno, y poco más, es que no hemos hecho mucho más. Así que lo vamos a dejar ya aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, intentar darle al botón de me gusta, como siempre digo, compartirlo por las redes sociales. Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!